Hola, soy Vanessa Liso de Escuela de Sanación, creadora de Medicina de la Unidad. Y estoy aquí para compartirte el curso online que tenéis a vuestra disposición y además la primera semana es gratuita. Os cuento. Bueno, como si ya me conoces, sabes que canalizo y más que canalizar, yo diría, me comunico y soy una cuando hablo con Dios. Porque digamos que canalizar sería cuando yo estoy aquí en la tercera dimensión y creo un canal para conectarme con Dios, ¿no? Que está en una dimensión superior. Es verdad que muchas veces es así, pero desde los últimos meses o, los últimos tiempos, esa canalización, digamos que se ha convertido en una manifestación de Dios. Cuando digo una manifestación es que Él desciende. Y podríamos decir que coge forma. Coger forma sería que puede adoptar una forma semifísica y esa forma semifísica en forma de luz a veces adquiere otros colores o otras formas porque Dios lo contiene y lo es todo. Se incorpora dentro de mí y se comunica desde dentro de mí. Entonces, digamos, las comunicaciones que realizo no es como una canalización, sino que es mucho, mucho más intenso, se convierte en una propia experiencia física, pero que proviene del mundo energético. Bueno, con todo esto, lo que os quiero contar es que me ha mandado crear un curso de meditación y sanación para tu día a día, de manera práctico. Este curso online resumiría de manera esencial lo que es la esencia. La esencia profunda, pero a nivel para todos los públicos, ya seas avanzado o ya seas principiante, si eres principiante, genial, porque vas a establecer una base muy ordenada, estructurada desde la enseñanza de la unidad. Y si eres avanzado, vas a simplificar todo aquello que sepas en una base ordenada y sencilla. Así que sea como sea, te va a venir bien. Entonces me pidió Dios que dentro de su gran enseñanza, la medicina de la unidad que me está enseñando, quería que creara un curso online para todos los públicos y a un precio asequible para aquellos que necesitaran aprender, pero no quisieran profundizar en lo que es una formación. Entonces, a raíz de esta petición de Dios, creo el curso de meditación y sanación para tu día a día. Entonces, simplemente este vídeo es para informarte de que tienes este curso que te puede interesar y más que nada porque la primera semana del curso es gratuita. Entonces puedes descargarte la primera semana al suscribirte y dejar un email en mi web y simplemente puedes disfrutar de esa primera semana y ver si es para ti, si te gusta y si te aporta. Más cosas que quiero comentar sobre eso. Tienes en YouTube este mismo vídeo, ¿vale? La primera semana creo que son como 5 vídeos. El primer vídeo, el primero, lo tienes aquí en YouTube gratis. Así que puedes ya directamente verlo y ver un poquito de qué se trata. ¿Qué podríamos digamos, decir que se puede diferenciar este curso de un curso de meditación? Lo primero, que este curso ha sido creado por una persona con mucha experiencia, que soy yo. Lo segundo es que no es un curso que yo haya decidido crear como humana, que me he inventado y me apetece, sino que es un curso que Dios, desde la unidad, desde el conocimiento de medicina de la unidad, me ha mandado a hacer. ¿Entendéis? O sea, la diferencia es que no se me ha ocurrido a mí hacerlo y lo hago yo, sino que es por petición de Él. Por lo tanto, la diferencia que puede tener con otros cursos es que no es un curso de meditación donde pongo meditaciones que me apetecen y ya está. No, es un curso de meditación guiado desde la unidad con una estructura de unidad para que puedas dar un cambio en tu vida. Quizás suena esto a cliché tópico, pero yo os lo explico. Mirad, podríamos meditar, esto lo explico dentro del curso, ¿no? En meditaciones, por ejemplo, para liberar emociones. Podríamos meditar en meditaciones, por ejemplo, para, no sé, energetizar el cuerpo. Podríamos realizar mil millones de meditaciones, pero a mí lo que me enseñó Dios es, si la meditación que hacemos no tiene una estructura de unidad, el orden en que se van a realizar estas meditaciones
no va a ser en unidad, por lo tanto, no va a tener la dirección basada en la medicina de la unidad. Voy a poner un ejemplo. Si yo os doy una meditación para liberar emociones, por supuestísimo y por supuestísimo que esa meditación es súper potente, súper válida y es la leche, ¿vale? Pero el problema que es que esas emociones estancadas, están creadas en primer lugar por una ausencia del plan de Dios que no estamos siguiendo. En segundo lugar, se también está dado porque no estamos tomando decisiones conscientes y siguiendo el plan de Dios. El plan de Dios nos da la dirección, marca el camino, Y la toma de decisiones conscientes también nos ayudan a estar en el plan de Dios en esa dirección. ¿Ok? Vale. Si yo me pongo a liberar emociones, imaginaos que estoy en este camino, y me pongo a liberar emociones, pero estoy en el camino equivocado, me pegaré toda la vida liberando emociones y me pegaré toda la vida liberando emociones y todo desde el camino equivocado. ¿Sí? Vale. Ahora, imaginaros, nos alineamos con el plan de Dios y pasaríamos entonces del camino de la derecha al camino de la izquierda. Eso significa que nos hemos redireccionado desde la unidad. Y ahora que estamos en la dirección adecuada, es cuando yo puedo usar esa meditación de liberar emociones y va a dar frutos. ¿Qué significa? Que la voy a usar una vez, dos o tres y ya no la voy a necesitar más que de mantenimiento. Porque estoy en el camino del plan que Dios tiene para mí. Mientras que si yo no me redirecciono con el plan de Dios, y practico la meditación de emociones, ¿qué va a pasar? Que la voy a necesitar siempre, porque como estoy en el lugar equivocado y en la dirección adecuada, no me voy a encontrar bien. Ok. Entonces, una vez que entendemos esto, ¿qué significa? Pues significa que este curso de meditación no es un curso sin más, sino que es un curso ordenado desde la estructura de unidad, desde donde quiere Dios que digamos, manifestemos cada uno. Por lo tanto, la primera meditación va a tener que ver con la alineación con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque haga lo que haga, si yo no estoy alineada con el plan de Dios, ya lo estoy haciendo mal. ¿De verdad? Una vez que estoy en el camino adecuado, ya puedo sembrar semillas y puedo sembrar todo lo que necesite. Entonces ahí ya podemos poner otro tipo de meditaciones. Después de enseñar a alinearnos con el plan de Dios, lo siguiente que tenemos que aprender es dentro del camino adecuado, ya estamos en el camino, ¿vale? Dentro de este camino ahora voy a aprender a tomar decisiones conscientes. ¿Por qué? Porque cada decisión consciente que tomo me mantiene en el camino. Y si no aprendo a tomar decisiones conscientes, es como el volante de un coche, vuelvo a salir del camino. Por lo tanto, recuerdo, es una meditación estructurada que me enseña desde la unidad, desde el orden en que Dios co-crea, a ir bajando a tierra. Empiezo alineándome con el plan de Dios, sigo tomando decisiones conscientes para mantenerme en ese plan. Luego nos energetizamos y aprendemos a que nuestro sistema energético esté lo mejor posible, digo lo mejor, porque como cada uno, ya sabéis, venimos con un plan, con un karma, bueno, con una serie de cosas que van a influenciar como si fuera una interferencia o una geopatía, eso va a mermar el campo energético, ¿vale? Y en función de todos esos programas que hayamos traído, pues tendremos que trabajar más todo. Habrá personas que a lo mejor trabajen en un minuto y, bueno, un minuto no, eso es mentira. Pero bueno, trabajen menos y tengan más resultados. Y a lo mejor otros, por ejemplo, como me ha pasado a mí, he tenido que trabajar durante más de 10 años, 24 horas al día, simplemente para no morirme y salir del proceso de despertar que he tenido tan extremo. ¿Entendéis? ¿Significa que no sirve lo que yo hago? No, porque yo ayudo a muchísima gente. Significa que mi karma y el plan que Dios tiene para mí está a un nivel mayor y trae más carga y trae más el nivel de exigencia para manifestar ciertas cosas.
Entonces, esto es importante entenderlo para saber en qué marco evolutivo estamos antes de empezar a meditar. ¿Para qué? Para respetarnos y tratarnos con cariño. Yo tengo muchas limitaciones aún debido a mi proceso de despertar. Si no entendiera mi proceso, pues estaría todo el día fustigándome con un látigo. Pero lo que hay es lo que hay. Sé que lo estoy haciendo bien, no, lo siguiente a súper bien. Voy mejorando, me gustaría mejorar más rápido, pero voy mejorando en función del plan de Dios y Él marca el camino. Yo solo tengo que hacer lo que Él me dice, ¿ok? Entonces, esta meditación está estructurada desde su plan, no desde el plan humano, sino desde el plan divino, desde el plan de unidad. Entonces, una vez que hemos alineado con el plan y nos hemos alineado tomando decisiones conscientes, que esto tenemos que aprender a hacerlo todos los días de nuestra vida hasta que nos vayamos de vuelta a casa para no salirnos del camino, también tenemos que aprender a asearnos energéticamente y energetizar nuestro sistema energético. Y ya desde esa alineación, que sería como la base, pues ahora ya podemos empezar a trabajar otros niveles, como es la mente en unidad, cómo reeducarla, cómo sanarla, cómo trabajar los programas, por un lado. Por otro lado, cómo trabajar la autorreflexión interior y mi revisión, nuestra revisión diaria, para poder profundizar internamente con aspectos más profundos que tenemos. Y, por último, una vez que hemos trabajado todo esto, cómo liberar cualquier emoción o estancamiento energético que tenemos en el cuerpo. Pero como veis, la liberación emocional es importante, muchísimo, pero es importante en el orden adecuado. Si no, estamos dentro de un círculo vicioso que no se rompe y esa espiral no nos permite evolucionar, o nos permite evolucionar, pero con muchísimo más esfuerzo. Por último, veremos lo que son las líneas de tiempo, cómo llevarlas a la unidad en la meditación para terminar y sellar la meditación. Y por último, lo que es la sesión de integración para que aprendas a aplicar todo esto en tu día a día como si fuera un hábito. De hecho, hay que convertirlo en un hábito. Es una herramienta para tu día a día para meditar y sanarte. Y bueno, esto es todo. Simplemente te puedo comentar que tienes la primera semana gratuita, que te animes a descargarla y bueno, y nos veamos viendo por aquí y me vas contando qué te parece. Creo que no me dejo nada. Chao. Saludos.